¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos. Ya hay una screamer. A 7 Days to Die Starvation 16. Y hoy sí. ¡Mod! Claro que sí. Hoy, perdón, perdón. Madre mía, ¿cómo está el patio? Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Hemos pillado un poquito de cemento. Y vamos a empezar aquí. Ah, mira, perfecto. Ya tenemos aquí más hormigón. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí 450. Aquí vamos a hacer 400. Aquí vamos a hacer 400 más. Y aquí vamos a hacer el resto, 598. Bueno, un montón de hormigón tenemos ya para ir tirando, ¿vale? Para ir empezando ahí a levantar donde vamos a empezar a poner nuestros animales. Y eso que... tengo ganas, hay ganillas, hay ganillas. Lo que pasa es que parece que antes, parece, por lo que estoy oyendo, que voy a tener que salir a partirle la cabeza ahí a un par de idiotas que tenemos aquí, que están, bueno, pues están haciendo como siempre, llamando la atención, ¿no? Que son... qué dura es la colega esta, macho, no se muere de hambre. Los demás han muerto ya todos, bueno. ¡Toma! Calla, hombre, por favor. Perdón. Venga, a veces me sale ahí la vena de odio. Un segundo. Un segundo. Esto ya no tiene ninguna razón. Bueno, nunca lo ha tenido. Nunca ha tenido ninguna razón de existir esta escalera absurda. Bueno, sí, la tenía. El intento era para los NPCs, pero como no servía para nada, dime tú a mí, ¿para qué quiero yo tener esto aquí? Para nada, ¿no? Pues fuera. A tomar viento. Venga, una cosa menos. Y ahora ya tenemos que empezar a colocar los pilares y empezar a expandir como buenamente podamos. Vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre soy muy desastroso a la hora de construir, pero esta vez pues vamos a intentar contar los bloques para que todo quede bien. Y nada, y empezamos a levantar la plataforma. En vez de hacerlo ya directamente hasta el fondo, lo vamos a hacer, pues por ejemplo, por aquí. Aquí empezamos a montar un pequeño corral, no me salía la palabra. Un pequeño corral, vamos a soltar ahí los animales. Tenemos que craftear los comederos, tenemos que hacer un montón de cosas. Que por cierto, parece que ya tenemos ahí por lo menos parte del cultivo, porque mira, veo que ahí este maíz está ya para recolectar, pero los de al lado no. Alguien me dijo lo de las ratas, que las luces no, que estas luces no ahuyentan a las ratas. Eso ya lo sabemos, eso ya lo hemos dicho en los vídeos y todo. Pero si ponemos la base en alto, las ratas no spawnean en el huerto. Las ratas spawnean alrededor. Entonces salen abajo y no saben subir. Por eso no hemos encontrado ninguna rata todavía, por lo menos hasta ahora, ¿no? No hemos encontrado ninguna rata ahí intentando jodernos la vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pues aquí lo vamos a poner. El siguiente, además aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Podríamos poner cada 6 o una cosa así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y sería más o menos así el rollo. Voy a colocar pilares que no quiero que se me caiga todo encima. Que luego pasa, luego nos llevamos el mal rato y nos enfadamos. Bueno, pues nada, como decíamos, vamos a empezar directamente por aquí. Vale, vamos a empezar por aquí. A subir esto. Ahí estamos. Ahora que podemos colocar bloques con una relativa con bastante fluidez, vamos a aprovecharlo. A ver, 1, 2. Ponemos por aquí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí ya vamos, puta madre. Bueno, pues venga, vamos a empezar a colocar los frames y a mejorarlos. Vamos a hacer un huertazo aquí que vaya, impresionante. Bueno, señores, pues ya tenemos aquí, como podéis ver, una plataforma enorme. Hemos dejado un hueco aquí para poder subir y bajar. Aquí, yo qué sé, pondremos una trampilla o ya veremos. Y ahora, pues vamos a aprovechar este espacio para levantar un pequeño corral. Vamos a hacer ahora, necesitamos un poquito más de madera para ir haciendo algunos barrotitos de esto, una valla sería la palabra. una vallita. Vamos a hacer una vallita y vamos a soltar ahí nuestros primeros animales. Mira tú, aquí vamos a tener bastante espacio y aún nos queda mucho más
para poder expandir. Podemos hacer huerto, corral, huerto, podemos hacer lo que nos dé la gana. Así que, bueno, hay que ir mirando antes de soltar los animales y todo. Tenemos que mirar el tema de los comederos y, bueno, un millón de cosas. Luego, por otra parte, si queremos cerrar aquí bien, este relé no puede ir aquí. Este relé lo tenemos que cambiar de sitio y volver a conectar todas las luces. La antena hay que quitarla de aquí también porque no sé por qué, pero no te deja poner bloques, ¿veis? Al lado de la antena. Alrededor de la antena no podemos poner bloques. Curioso, ¿no? O sea, cuando ya tengamos estos bloques puestos, seguro que sí podemos poner la antena, pero al revés no. Es curioso, ¿no? Como mínimo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a pick up radio tower. Y luego aquí tenemos, bueno, esto está sin salir prácticamente todo. El maíz sí está allá. Algunas patatas, que no todas. Girasoles. El trigo sí que está. Una mierda para mí. El trigo sí que está. No, no está el trigo. Algunos tomates. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Agua hay. Todo parece que está bien y de momento, según veo, no ha afectado la plaga a ninguna de nuestras plantas. O sea que parece que bien. ¿Por qué tiene textura como militar? El... ¿No? Tiene textura militar ahí el... cuando se ve así, ¿no parece eso como de camuflaje un poco pocho, ¿no? Lo estoy pillando con pinzas, pero sí. Este está un poco raro. Ahora, cuando le das con la luz, no. Bueno, sí, también, un poco. Se ve algo, pero no sé, está como un poco guarro. Bueno, ahora se pone a nevar, así que hay que ponerse la chaquetita. Que por cierto, hoy nos vamos a hacer nuevas armaduras ya, Que ya me lo estáis diciendo los vídeos, es verdad, soy un dejado con eso. Como no me matan, como no me matan nunca, yo voy muy confiado. Pero un día de estos me van a pegar una opción que me van a poner a bailar. Y voy a decir, ¿por qué no me hizo una armadura, no? Que ya, hombre, claro, para llorar soy luego el primero. Pero para lloriquear soy el primero después, bueno. Venga, pues nada, vamos a ir colocando más bloques. Pero sobre todo, vamos a pillar madera y vamos a empezar a hacer nuestro huerto. Y miramos ahora el tema de los comederos. A ver. ¿Cómo se escribe eso? ¿Así? Sí, así. Trug. Comedero, forged iron y madera. Vale, pues vamos a hacer un par de comederos. De hecho, voy a hacer uno del perro también. Y ahora, claro, ahora el problema es que tenemos que hacer comida Animal Feed, ¿no? Que para Animal Feed necesitaríamos... Uy, aceite de girasol. Todo necesita aceite de girasol. Mucho ojo con eso, ¿eh? Aceite de girasol. Y el único aceite de girasol que tenemos... sí, es lo que tenemos arriba. Eso es todo, o sea, aceite. Las únicas pipas que tenemos. Así que no sé muy bien ahora cómo lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a ir montando de todas formas el corralito, ¿no? No sé si poner wood railing normal o... Bueno, yo creo que este es el suyo, ¿no? Vamos a craftear, yo qué sé, 24. Y los vamos a ir poniendo aquí arriba. No sé cómo, no sé nada, no tengo nada planeado. Pero sí, iremos poniendo por aquí. Podemos poner, mira, hay una screamer ahí abajo. Voy a apagar la luz por si acaso. Pero bueno, a ver por dónde ponemos. Ay, mierda, que estamos haciendo todavía el comedero de perros. Bueno, pues vamos a esperar un poquito y vamos colocando esto. Bueno, ya hemos colocado aquí un comedero. No sé si hará falta poner más de uno, pero bueno, lo hemos hecho así. Y bueno, con dos bloques de altura ya sabéis que los animales saltan. Entonces si ponemos aquí ahí a cualquier bicho, lo mismo se va. Lo mismo coge salto y se va el tío por ahí. Yo creo que lo vamos a dejar así. Tenemos el comedero, pero ahora necesitaríamos el aceite de girasol. Aquí tenemos unas cuantas semillas. Aquí 6, hay 8, aquí 8 más. Aquí 6. Y parece que ya está. O sea que ahora tendríamos... Yo personalmente voy a plantar la mitad. A replantar la mitad. Aunque antes yo creo que vamos a esperar. A ver, ¿tenemos espacio? Sí. Vamos a pillar aquí un poquito de material para poder plantar todas las pipas de girasol sobre suelo fértil, ¿vale? O intentarlo por lo menos, ¿no? Esto de aquí, ¿por qué tarda tanto? Tío, si hemos plantado todo a la vez, ¿no? O estoy equivocado. No lo sé, no lo sé. Igual estoy equivocado y no lo plantamos todo a la vez, pero yo creo que sí. Por eso me sorprende bastante que algunos hayan salido y otros no, teniendo en cuenta que hay agua en todas las direcciones. No entiendo muy bien esto. Si estará un poco bugueadillo o si yo qué sé.
Tenemos un montón de zombies ahí abajo, dando calor, y además hacen que me vaya el juego mal. No falla, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con mi construcción ni nada. Son los zombies los que hacen que el juego se vaya a la mierda. Cuanto más zombies hayan, peor va el juego. Eso es un hecho que no se puede negar. Así que nada, tenemos que limpiar. Ahí vamos. Poquito a poco, ¿eh? Van cayendo como... van cayendo like moscas. Toma. Toma. Este creo que está muerto ya en realidad. Oye, es que no se mueven. Ah, pues sí, sí que están vivos. Se habían quedado ahí un poco, ¿no? Como, ay, ¿qué hago ahora? Deberíamos poner los pinchos otra vez. Por eso no se estaba muriendo a nadie. No hay pinchos, no los hemos repuesto todavía. Ese ha sido el puto error. Toma. Otro que cae. A ver a este si le enchufo. Ahí tengo la cabecilla. Ahí. ¡Ay! He fallado. Qué raro. Ahora se va porque ha dicho, ¡ay, que me vuela en la cabeza! Y se ha ido y se pone ahí a correr en plan, dame si puedes. Este se pone también a hacer movimientos raros. No le ha servido de mucho. A este se la lleva, pero en la pechota, en el hombro, en todas partes menos en la cabeza. Ahora no se ha muerto, ¿eh? No está muerto. Ahora sí. Ya está, arreglado. Hombre, había que darle, ¿no? Vale, pues yo qué sé, vamos a ver si podemos enchufar esto. Bueno, para hacer el aceite de girasol necesitamos, si no me equivoco, esto de aquí. Vale, hacemos clic izquierdo y ya tenemos 18 de aceite de girasol. Por tanto, podríamos hacer un poquito de animal feed. Hay bale, además solo pide uno. Vamos a poder hacer bastante. O sea que ya vamos a poder colocar ahí un par de cerdos. Yo creo, bueno, trigo también. El trigo también serviría. Tenemos plantado arriba. No sé cuánto trigo... Uy, aquí no es, coño. No sé cuánto trigo tenemos en realidad. Digo yo que tendré, ¿no? 16 de trigo. Oye, pues mira. Viene bastante bien, ¿no? 16 de animal feed. ¡Coño! Que sale mucho más. Hostia, pues mejor. Vale, vamos a hacer 50 de momento. Por si acaso. Voy a guardar, aunque yo sé que no hace falta. Pero vamos a guardar las pipas aquí. Pipas ahí, por si acaso. Mira, ya se me ha podrido algo, tío. Anda que ha tardado, ¿eh? El aceite de girasol también y el maíz también. Que por cierto, ya tenemos patatas y maíz. O sea que podríamos hacer algún estofadito ahí, ¿eh? Calentito y riquito. Calentito y riquito. Bueno, si no me equivoco, aquí lo único que hay que hacer es colocar la comida en el comedero. Meterla ahí. Y ahora habrá que ver la velocidad a la que comen los animales. Que igual ahora se zumban esa comida como si fuera... ¿eh? Como si fueran gominolas. Ahí, tuc, 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 para adentro y ya está. Yo espero que no. Yo espero que no. Solamente tengo un cerdo. ¿Eh? ¿Cómo que solamente tengo un cerdo? Y el... Tenía más de un cerdo y además el perro, ¿dónde coño está? Ah, ¿lo habré guardado en la moto? Puede ser, ¿eh? A ver, vamos a ver, ojalá, ¿eh? Ah, ya decía yo. Dos cerdos y el perrico que tenemos aquí. La carne, tenemos más maíz, bueno, lo que sea. Vamos a soltar ya los animalicos aquí. Lo voy a hacer desde aquí para no tener problemas. Uno ahí. Echa el cerdo como si fuera agua. ¿Habéis visto? Hace como... animación de coger agua con las manos. ¡Vuela, cerdo! ¡Vuela! A ver. Hostia, que me ahogo. Perdón, es que me hace gracia, no sé, me lo imagino con un cerdo así en las manos. ¡Vuela, cerdito! ¡Vuela! Bueno, pues ya están aquí. Ahora habrá que ver 50 de comida, yo creo que con esto ya debería tirar. Lo que pasa es que estoy viendo que son todos hembras, ¿no? Yo pensaba que tenía algún macho. Y claro, con todos hembras ahí poco vamos a hacer. Necesitamos capturar un macho. Necesario. Y luego el perro. ¿Qué hacemos con el perro? Hay una idea que se me ha ocurrido que podría estar bien, pero no sé si funcionará. A ver, os explico. Que por cierto, tengo que comer. Voy a pillar comida de la moto y tal. Y os explico la idea que tengo. Si subimos a tope el tameo de animales, para que lleguemos al punto en el que cuando usemos el látigo este, el collar este para los perros, podamos cogerlo al 100%, ¿no? Eso seguro que llegamos a ese punto, ¿no? Pues entonces podemos a lo mejor llevar al perro encima.
Y soltarlo, y cuando lo necesitemos meter dentro de la base con los pinchos y tal, pues lo volvemos a capturar. El problema es que no sé si el perro tiene algún tipo de afinidad contigo. O sea, si se encariña contigo y hay algunas estadísticas que podamos subir, pues entonces no podríamos hacer eso de cogerlo, porque imagino que se reseteará, ¿no? Se quedará otra vez el perro como a cero, ¿no? Empezar ahí del principio todo. Entonces no lo tengo claro. No lo tengo nada claro, pero... O sea, como idea podría molar, pero habrá que ver si esto es así o no. Es que no lo sé, otra screamer, tío, ya vale, ¿no? De verdad, es que no paran, colega. Y eso que no tenemos, o sea, tenemos las forjas abajo, pero da igual, siguen viniendo. No tanto, vienen menos, pero siguen viniendo. Bueno, ya tenemos a un puto poli. Le estoy metiendo mochazos. Y este no lo cuenta. Por gilipollas. Te lo mereces. Mira, hay una pistolita. O sea, una escopetita nos dan y todo. Y tú, ahí. Bombazo que te llevas. No le he dado. Ahora sí. Venga, Gordy. Haz el supermeneo. Es que cuando veo al gordito ese tan chiquitito, me recuerda a Gordy de los Goonies. Es como. Con esa camiseta y todo, no sé. Pobre Gordy, ¿eh? No sobrevivió a la. A la infección. Ay, animalico. Joder, tengo el móvil hoy, perdona, que es que hoy no lo puedo silenciar. Y me está pitando todo el rato. Espero que no os moleste más de la cuenta. ¿En serio, tío? Bueno, esto ha sido un quebradero de pata gratis. No había ninguna necesidad de hacer eso, pero... Pues nada, es lo que ha pasado. No llevo vendajes encima, curiosamente. Bueno, pata pocha, ya me la ha vendado, no pasa nada, hombre, eso no pasa nada. De vez en cuando viene bien, ¿no? Yo lo echo de menos a veces. Digo, coño, tengo la pata, ¿no? Como muy bien, ¿no? Vamos a rompernosla un rato, que eso siempre, ¿eh? De vez en cuando así te despiertas. ¡Mira! Vale, pues... Ha spameado una rata arriba. Y me ha reventado medio sembrado. Sí, han spawneado arriba. O sea, ha spawneado arriba. Aquí no hay tu tía. No, a lo mejor es. No. Ha spawneado arriba. Ya está. Muy bien. Ahora tenemos que poner la coña esta para las ratas. Tenemos una especie de. No sé cómo se llama aquí. Ultrasonic Rodent Repellent. Esto es lo que vamos a tener que poner ahora. Otra máquina más enchufada, que es una especie de máquina de ultrasonido repelente de rata. No sé si eso va a funcionar cuando spawnen. Y luego aparte, tío, el sembrado mal. O sea, el sembrado no sale. Estos de aquí no salen, estos de aquí tampoco. Este ni siquiera creció lo más mínimo. Este, bueno, a lo mejor sí, está muy lejos, ¿no? Para el agua. Puede ser, pero esto de aquí, tío, ¿por qué no ha salido ya? Se supone que alrededor eran yo no sé cuántos bloques. De hecho, yo allí he recogido cosas ya. He recogido mierda, ¿qué ha pasado? Ahora me ha mordido también la rata y me ha hecho algo, tío. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Ah, bueno, Animal Bite. Esto se cura, creo, con esto, sí. Con el vendaje. Menos mal, es lo que me faltaba ahora. Una enfermedad de estas inventadas del juego, que hay unas cuantas. No, bueno, en este caso no. En este caso no ha pasado nada. Pero sí, me ha cortado el rollo mucho, ¿eh? Ahora tenemos que hacer los repelentes para ratas. Bueno, señores, creo que es hora de ir gastando un poquito de acero, ¿eh? No tenemos mucho todavía, porque... Bueno, es carísimo, es una locura lo caro que es el acero. Pero bueno, por lo menos podremos comprobar si realmente merece la pena en algo, ¿no? Espero, o sea, porque si no merece la pena ya apaga y vámonos, ¿no? Imagínate que me lo rompen todo easy también. Me muero de la risa. Me moriría de la risa, vaya. Bueno, vamos a ver. Copiamos la rotación, lo ponemos aquí. Mejoramos. A cero. A cero. A cero. Y según veo. Sí, acero pulido. No. En este mod no hay con los pinchos. Parece que este es el último tier. O sea, ya más no se puede. Al menos eso parece.
O sea, aquí no parece que hayan pinchos de los que queman ni nada. Bueno, teniendo en cuenta que son 10 de acero por pincho, vamos a poder mejorar bastantes pinchos de estos. Hacen más daño también, ¿eh? Aparte de que duran más, se supone que hacen más daño. Espero que con lo caro que es el acero... Me cago en el... Joder, las alambradas, de verdad. ¡Hombre! ¿Qué vienes a verme, no? Toma, pues ya, venga, tu casa. Pobrecilla, hay que ver cómo caen, ¿eh? Es maravilloso. No, en serio, lo mejor de este juego es cómo caen los zombies. ¡Ay! Ahí de pronto, es como... parece como que le da un desmayo, ¿eh? ¡Ay! No, le falta ponerse la manilla aquí. Bueno, venga, vamos a intentar pincharnos lo menos posible y mejorar la primera hilera de pinchos, que vamos a poder mejorar un montón, ¿eh? Todos no, ya, pero un montón sí. Venga, Quillo con los pinchos. Me voy a reventar aquí yo solo, ¿eh? Venga. Joder. Bueno, la Screamer está por allí, desde donde no le puedo dar, para variar. ¿Sales? Nah, no sale. ¡No! Perdón. Se me había olvidado que tengo la pata pocha. Normalmente a esa altura no te haces daño, pero claro, con la pata pocha sí. Y nada, soy un poco tonto. ¡Hola! Ahora sales, ¿no? ¡Muérete! Y no se muere encima. La madre que la parió. Bueno, ¿cuánto acero me queda? Para unos 15 pinchos más. Muy poco, muy poco. Vamos a tener que hacer mucho más acero. Hombre, lo sabía. Sabía que no iba a darle la vuelta a la base. Por lo menos una hilera, pero... pero se han gastado muy pronto. Mira tú la que me ha liado aquí. Madre que la parió. Bueno, pues aquí... uy, se me ha ido la mano, espérate. Aquí vamos a ir poniendo pinchos. Pero ya me estoy congelando. El tiempo está loco aquí, ¿eh? Por cierto, estamos haciendo ya nuestra nueva armadura. Bueno, ya tiene que estar hecha. De hecho, vamos a echar un vistazo. Yo creo que ya estará, nos la podemos poner. Y todo guay, tenemos nivel 7. Nos saldrá de nivel 300, así calculo, ¿no? Supongo. Digo yo. Y a ver si más adelante nos hace falta, creo, el herrero para poder hacernos la armadura de acero. Esa es la suya. Mira, aquí tenemos Iron Chest Armor, Iron Leg Armor. Esta ya tenía una de buen nivel, por lo que veo. Ya tenemos el repelente de ratas, que ya le vale a las ratas, por cierto. Madre mía. Y vamos a combinar estos dos. 383, bueno, ya no es tan pocho, ¿no? Ya vamos un poquito mejor, ¿no? Por lo menos un poquito mejor vamos. Un poco para flipar, pero algo es algo. Y nada, combinamos estos guantes también, y esta mierda me la cargo. Esto paso, de hierro, que viene bien también, de hierro. De vez en cuando viene bien, un poquito de iron. Muy bien, pues nada, vamos a seguir poniendo pinchos, sobre todo la zona esta que está fatal. Es donde se nos ha colado la Screamer y nos ha roto incluso un bloque. Mira, ya vienen ahí más buitres, carroñeros. Se acabó el acero. Vale, hemos puesto una buena cantidad de pinchos de acero, sobre todo la otra mitad. ¿Veis? Desde aquí, todo aquello. Y nada, y por lo menos hemos conseguido reponer la mayoría de ellos. La mayoría de los pinchos están puestos y muchos mejorados a cero. Tenemos todavía mucho trabajo por delante. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, eso sí, a la forja. Que deberíamos hacer. Ahora tenemos cuero. Me voy a hacer otra forja de acero. Ahora ya, perdón, ahora ya sí que podemos. A ver, forja. A ver, Big Forge. Necesitamos dos bellows. Vale, pues sí, podemos hacerla sin problema. Vamos a ello. A ver, bellows. Dos. Solo puedo hacer uno porque me falta madera. Madre mía, madera. Joder, y lo peor es que creo que no tengo, ¿eh? Porque hemos gastado ahí. Prefiero salir. Prefiero salir y pillar un poco. Uy, me iba a tirar al vacío ahí. No, no hagas eso, amigo. No hagas eso. Vamos por aquí, por ejemplo. Y pillamos un poco. Vale, ahora ya no hay problema. Bellows. Y nos vamos a hacer una segunda forja grande. Segunda gran forja. Que se llama gran forja, así se llama, no me lo invento yo. Venga, arriba. Vale, pues si queremos poner esto guay, vamos a intentar
expandir un poco. A pesar de que no llevo el taladro, al menos llevo el pico. Podemos quitar los bloques de piedra con relativa rapidez, ¿no? Pero coño, si se rompen de una hostia, ¿no? Yo imagino que será porque están tocados, ¿no? Los bloques de piedra no se rompen de una hostia, ¿no? Con el pico de acero, ¿no? ¿O sí? O sea, yo encantado, ¿eh? Si así fuera, pero... no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Lo que nos importa ahora es colocar la forja. Lo principal. Yo creo que por aquí... cabrá ya del tirón. Ahí todo pegado a la otra. Y encima no se queda ni medianamente igualada. O sea, parece como si fuera otro ítem diferente. Curioso, ¿no? Ah, ahora sí. Vale, es diferente. Es diferente a cuando lo estás poniendo a cuando lo pones de verdad. Bueno, pues esto está muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Podemos hacer scrap steel con... sí, un poquito más por aquí. Forge de steel. 147. No está mal. No está mal, tampoco está bien. Pero, evidentemente hace falta mucho más material. Esto hay que petarlo. Esto lo tenemos que petar. 300 pavos vale unas putas botas de hierro. Joder. Está bien pagado, Está muy bien pagado. Madre mía, ya te digo. Bueno, venga, vamos a soltar aquí material. Esto ya es otra cosa, O sea, tenemos que empezar a meter por aquí. Lo que haga falta. De hecho, vamos a subir. Creo que va a hacer falta otra sesión de farmeo. Prácticamente obligatorio. O sea, yo creo que sí. Venga, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ir soltando un poquito. Es que estoy un poco agobiado. Con tanta porquería que llevo encima, ya me estoy empezando a agobiar un poco. Venga. Bueno, ya por último, vamos a colocar el relé en condiciones para poder cerrar ahí arriba. Así que... generador, bueno, el generador está dándole a los bancos de batería, que supongo que no lo miro de hace un siglo, pero yo imagino que eso se estará cargando, vaya, que estará bien, digo yo, y de aquí vamos a conectar directamente aquí, y pum, ya está todo conectado otra vez, sin ningún problema, y ahora habría que colocar estos trastos, tío, que no sé, primero que no sé qué radio de acción tienen, pero imagino que no será mala idea colocarlos como si fueran, bueno, como si fueran estas mierdas, ¿no? Pasa que mira tú qué bonito queda, ¿eh? Queda precioso, vaya. Madre mía, qué puta mierda. O sea, se van a quedar ahí flotando en el aire. Eso si no se caen. Eso si no se caen, que sería ya la hostia. Pero sí, no hay posición posible para que quede bien. Se pone así, topocho. Pero topocho, ¿eh? Pasa que, bueno, supongo que funcionará. Digo yo. A ver. Vamos a intentar conectar directamente del relé a la mierda esta, que menos mal que no emite ningún sonido. Es un ultrasonido, no lo debería oír. Pero ya sabes, ahora te mete un wii que te revienta a ti la vida. Seguro que se lo plantearon en algún momento. Bueno, aquí tenemos a un cerdo ya afuera. Un cerdo ya se ha salido, no sé cómo. No están comiendo nada, no sé si es porque no comen o porque tenemos el comedero demasiado alto. O porque esto no vale para los cerdos. No tengo ni idea. Ni idea. ¿Qué comen los cerdos? Bellotas. Es que no sé. Bellotas. ¿O qué hago ahora? Es que no hay forma, ¿eh? Y luego me está poniendo muy nervioso el cultivo. Mira, sale una. Otra no crece absolutamente nada. La de aquí crece. La de aquí también. Esta no. Esta un poco. Esto está bugueado. Señores, esto no funciona bien. Esto está... hombre, os lo estoy haciendo... ahora me dirán, no, es que lo estás haciendo muy mal. Pero a mí no me gusta. O sea, ¿pero por qué? O sea, por favor. Esto de tener que poner agua, qué horror. Y lo peor, el idiota está aquí ahora. Ahí, que no puede salir, está encerrado aquí. No, sí podría, en realidad. Lo que pasa es que es Lelo, es tonto. No. Bueno, pero si se quiere que se vaya, total. ¿Qué voy a perder? Un cerdo. Pues un cerdo menos. Total. ¿Qué más me da? Madre mía. Bueno, ya está. Vamos a dejar esto aquí. Que por cierto, tío, se me ha ido un poco la olla. Hicimos los estofados. Un montón de comida que teníamos ahí también. Lo vamos a dejar aquí y me voy a enchufar un esto. Otra vez. Hay que ver. Me voy a enchufar un estofado ya. A ver. Oh, 94%. Me siento calentito, me siento bien. Sube el wellness.
Hombre, un poquito de alegría entre tanto drama. Oye, este mod tiene más trabajo, ¿eh? Que o sea, madre mía, te explota un poco laboralmente el juego este, ¿no? Ahora mismo, o sea, es un poquito, yo creo que un poco extremo. La de cosas que hay que hacer. O sea, pero bueno, ¿pero qué está pasando? Me van a matar aquí a trabajar 200.000 cosas. Bueno, vamos a mirar, que no lo he mirado al final, el tema de las baterías. Sí, todo cargado, o sea, estamos, por eso no gastamos apenas gasolina. Porque la gasolina solo se gasta para cargar estas baterías. Pero ahora tendremos que sacar un cable desde el generador para alimentar las torretas. Tenemos un par de torretas que hemos comprado en un comerciante y evidentemente me interesa, pero claro, con dos torretas no vamos a hacer nada y tampoco tenemos la munición. O sea que ahora mismo no sirve para nada, pero la pondremos pronto. Las torretitas por aquí, que peguen buenas hostias ahí al que se atreva, al que se le pase por la cabeza tan solo acercarse. Ese es el plan. Pues nada, amiguetes, dejamos el vídeo por aquí, que yo creo que ya está bien por hoy, ya llevamos suficiente tiempo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y poquito más. Como siempre digo, no os quedéis sin voz como yo. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye.